Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo súper sencillo y fácil que va a consistir en dibujar una pequeña calavera con un par de lápices cruzados. Empezaríamos haciendo esta curvita. Que sería la parte de arriba de la cabeza. Ahora, hacia ambos lados haríamos por aquí y por aquí. También de forma igual haríamos por aquí y por aquí, así. Y dibujaríamos unos dientes. Empezaríamos por este de aquí, este otro por aquí. Hacemos un trocito y hasta ahí. Ahora dibujaríamos el primero de los ojos, haríamos este ojo así y en el interior haremos esa otra forma. Este otro ojo lo haremos un poco más grande. Y en el interior igual, en este lado, añadiríamos esa forma. Una pequeña nariz con esta formita por aquí y esta otra en esta parte. Le dibujaremos ahora en el interior de este ojo un pequeño rayo. Así. Y en este lado haremos por aquí, así, ahora una pequeña coronita, así un poquito de lado, con tres piquitos, el del centro un poquito más grande y el de los lados más chiquitito. Y ahora dibujaríamos los lápices. Empezaremos línea por aquí y esta otra hasta aquí, sobresaldría un poquito por aquí, haremos así y dibujaríamos la punta, haremos a esta forma y en la puntita así. Ahora en este lado uniríamos con esta curvita. Dibujaremos este borde y por aquí, así. Ahora, desde cada piquito haremos dos líneas hacia abajo y otra más por aquí. Ahora, el otro lado haríamos por aquí, ese otro lapicero. Haría por aquí y el otro trozo por aquí. Dibujamos también la punta, este trocito aquí, como hemos hecho en el otro sitio. Haríamos este borde y la gomita. En este caso haremos así y esa curvita en esa parte. Las dos líneas desde los piquitos haríamos así hasta aquí y esta otra por aquí. Y ya tendríamos hecho este dibujo tan fácil y sencillo de esta calavera. Ahora quedaría, lo hacemos siempre, engordar las líneas del exterior y aplicarle el color.
Y una vez engordadas todas las líneas y aplicado el color, este sería el resultado de esta calavera. Espero que os haya gustado, que os haya sido también fácil realizarla a vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.